Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de En Blanco y Rojo. Aquí estamos, en Funes, apenas una hora de que, a menos de una hora de que lancen el cohete que dará comienzo a sus fiestas patronales. Antes de eso, entrega al ganador, a la ganadora en este caso, del cartel de fiestas y entrega de los pañuelos honoríficos. Entonces vamos a empezar primero por los premios. Entonces, este año ha habido mucha participación en los carteles de fiestas, por lo tanto nos alegramos, y ha habido mucho nivel. Pero sí que hubo unanimidad a la hora de elegir quién nos gustaba más, pues es este cartel de María Martínez. Por lo tanto, pasa María, la autora de la foto. A ver, y ahora las concejalas, para que le den el pañuelo y el diploma. Este año hemos puesto en el programa de fiestas todos los carteles para que vierais que ha habido nivel y que eran bonitos, para que vierais todo el mundo la variedad de carteles que se han presentado este año. Pero está claro que ha tenido buena inspiración. Bueno. Bueno, pues estamos con María Martínez, la ganadora del cartel que anuncia las fiestas de Funes. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues con nervios y emoción. ¿Que te ha costado mucho elegir la imagen o no? Porque hay cosas muy representativas de aquí, de la localidad. Sí, pues la verdad que lo tenía bastante claro, sobre todo los elementos que quería que estuvieran en el cartel. Y bueno, tenía un poco dudoso el fondo, lo que es el fondo, pero la verdad que con la reforma que han hecho, o sea, para mí personalmente, el monte y en sí, el corazón de Jesús, es un sitio que me gusta mucho de Funes. Entonces, bueno, pues la verdad que tampoco me costó mucho elegirlo. ¿Qué otros fondos habías barajado? ¿Qué me has dejado ahí con la curiosidad? Pues bueno, también en el monte, lo que es el Barranco del Rey de fondo, y luego la iglesia, la torre, que también es algo particular en Funes y muy bonita. No sé si te habías presentado más veces al concurso, si sueles hacerlo o ha sido... Pues la verdad que es la segunda vez que me presento. Hace 2 años gané el premio local, de cartel local, y este año pues la verdad que súper contenta porque ha sido el cartel ganador y me hace mucha ilusión siendo del pueblo. Bueno, me imagino que ahora lo que más ganas tienes es de que empiecen las fiestas, de disfrutarlas. Que se pasen ya estos nervios previos del chupinazo y del cohete y a disfrutar, sí. Bueno, ¿y cómo las vas a vivir? Pues bueno, sobre todo con las amigas y los amigos y con la familia también. Y nada, pues un poco me gusta vivir tanto de día como de noche. Ahora ya la verdad que cada vez más de día, pero bien, sí, pues con ganas y un poco pues lo que vaya surgiendo. Sí. Este cartel sí que es exclusivo de este año. Está claro quién es el dibujo y lo que lleva en la mano, ¿eh? Entonces, nos pareció muy gracioso, muy original, y por eso dijimos, oye, pues este está muy bien. Así que, aunque es de casa, y era anónimo, pero era de Chema. Muy bien. A ver, Chema participa casi todos los años, presenta algún... es un profesional y... Muy bien. A la felicidad de Chema. El cartel infantil, Bruno Ruiz, que es un chico que participa en todo, o sea, es de los que está siempre... siempre hay un concurso, siempre está él ahí. Felicidades, Bruno. Aquí tienes el diploma y el premio. Y el premio y el pañuelo. A ver. Ya está. Ahora. Muy bien. Ahora el equipo inclusivo campeón de la liga, de vuestra liga, que después de 4 años, a la cuarta la bala vencida, han sido campeones de Navarra. Venid aquí. Los entrenadores. Bueno.
un equipo inclusivo, que aquí cabe todo el mundo, ¿eh? Y que teníamos que tomar ejemplo porque son gente noble, que disfruta en el deporte, muy importante, y que esta vez han disfrutado y han ganado, las dos cosas. Así, muy bien, venga. Entonces, bueno. Gracias. ¿Y esto qué le doy? Es un cuadro, un cuadro y una. Luego les daremos una taza a cada uno. Tienen una taza también. Ay, vale, gracias. Marta. Buenos días a todos. Lo primero quiero agradecer a la Federación de Fulbito de Navarra, porque sin ellos no podíamos hacer estos equipos con personas con discapacidad, lo primero. Lo segundo, quiero agradecer al alcalde y a toda la corporación de Funes por este agradecimiento, y sobre todo a mis compañeros y monitores y entrenadores, y a todos los familiares y amigos que han venido a vernos a nosotros, y sobre todo a la gente que nos ha apoyado durante mucho tiempo en todos los partidos que hemos ido. Un beso para ellos y enhorabuena a mi equipo, que se lo merece. Bueno, pues estamos aquí con Rocío Ibarrola, una de las integrantes del club de Funes, que ha participado en el campeonato de fútbol inclusivo. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy emocionada. Quiero decir a la Federación de Navarra de Fulbito que muchas gracias, porque sin ellos no había ni fútbol ni nada, con personas con discapacidad. Oye, bueno, con discapacidad no, que tenéis muchas capacidades, sí, oye. Sí, eso sí. ¿Qué tal jugando? ¿De qué juegas tú? Pues yo soy la delegada del equipo. Ah, eres delegada, o sea que no juegas. Animo al equipo para que jueguen bien. No cansamos ningún día, porque los lunes, aparte del taller que trabajamos, el de taller de Tasubisa de San Adrián, que ya llevamos muchos años, mis compañeros y yo, pues los lunes a la tarde, pues hacemos de 5 a 6, que si correr, que si hacer juegos, que si pasar unos a otros. Luego ellos, yo como no puedo jugar, pues ellos entrenan al fulbito, se juegan entre ellos, un equipo en un sitio y otro equipo en otro. Y dime, ¿quién es el mejor del equipo? ¿O no tienes favoritos? Todos han jugado muy bien. Hombre, son todos, porque yo los conozco desde el primer día que fui con ellos. O sea, que son todos muy buenos. Oye, pues nada, enhorabuena por ese título. Y nada, y a repetir el año que viene. A ver si ganamos, a ver. Un beso a todos. Vale, pues estamos con Eric, otro de los jugadores. Bueno, ¿qué tal ha ido el campeonato? Cuéntanos. Bien, todo bien. Bien. ¡Arraya, todos! ¡Todos! ¡Todos mejores! Y gracias por todo. ¿Ahora has marcado algún gol tú o no? Que soy yo, árbitro. Ah, eres el árbitro. Entonces, ¿has sacado muchas tarjetas o no? ¡Mente rojas! ¿A quién se lo merecía? ¡Ey, mente rojas! Oye, pues nada, mucha enhorabuena por este campeonato que habéis ganado, y a ver si el año que viene repetís. Bueno, no lo voy a decir muy alto, porque yo soy de Tafalla y igual alguno de allá se mosquea. ¡Gracias a todos y feliz fiestas! Vamos a dar ánimo a Iker por la nueva fichaje de los Osasuna, ¿eh? Ahora, hombre, empezó en Funes, ¿eh? Gracias a los buenos entrenadores que tenemos en Funes, que es la clave para el futuro. Después, ahora estás en Peralta, ¿no? Sí, está en Peralta, sí. Y ahora se va a ir a... Bueno, entonces, este reconocimiento es para apoyarle, que Funes está contigo y vas a representar a los jóvenes de Funes y a Funes en general. Una persona que yo creo que vas a dejar a Funes siempre como hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces, gracias, y a trabajar por el deporte, que es muy importante.
Enhorabuena, felicidades. Yo quería solamente decir que estoy muy orgulloso de él. He visto tus primeros pasos tocando las pelotas en Funes. Y me alegro un montón. Estoy muy orgulloso porque sé que vas a cumplir tus sueños y también porque cuando te pregunten de dónde eres, vas a decir que soy de Funes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y a vos está. A ver, venid los amigos. Los gatos nos ponemos atrás. Un reconocimiento, ya sabéis que hay un programa que es Españoles por el Mundo, pues ahora tenemos Funes por el Mundo, donde lleva la marca Dominación Origen Funes, en este caso Marta. ¿Por qué? Porque está ahí en distintas universidades trabajando en investigación, arreglando un poquito el mundo, haciéndolo un poquito mejor y, en fin, su carrera profesional, pues hay que reconocerla y, por suerte, tenemos aquí una estupenda familia que le hace que vuelva de vez en cuando, que si no, igual la perdíamos para siempre. Así que, por suerte, aquí no pierdas tus raíces, que es la base de todo. Entonces, vamos a este trabajo, este estudio, este es un primer premio y dentro de unos años esperemos que el premio Nobel de investigación. Hay que aspirar alto para que... Bueno, entonces, gracias por llevar Funes en tu trabajo, en donde estás, y si quieres decir algunas palabras... Bueno, para mí fue un honor, me sorprendió mucho porque yo dije, dentro de mi humildad es como, yo no me merezco esto, ¿no? Pero al final es un reconocimiento a mí, en primera parte, pero a ellos, ¿no? Porque ellos, sin esto, no hubiera sido capaz de estar allí, de vivir tantos años, y gracias a Dios también, ¿no? A mi comunidad, a la fe, y sobre todo también al entusiasmo y ánimo a todos los que estés aquí, pequeños, ¿no? De que con esfuerzo todo se puede y que nadie ni nada os impida alcanzar ese sueño, ¿no? Eso. Ahora, el tío Pachi te va a poner el pañuelo. Bueno, ¿ahora dónde estás? En San Luis, Missouri. Eso es, San Luis, Missouri, en la Universidad de... Washington. Estamos hoy con una de las homenajeadas por el Ayuntamiento de Funes, con Marta Celorrio. Cuéntanos un poco de dónde ha venido este premio, este reconocimiento que te han hecho. Bueno, pues yo llevo 9 años en Estados Unidos trabajando. Fui con una beca de investigación allí para unos 2 años y me he quedado 9. Mis padres me dicen que les engañé. Iba para 2 y me quedé 9. Este reconocimiento es a una carrera investigadora que trabajamos en la traumatismo craneoencefálico y trabajamos intentando pues, buscar terapias para frenar la neuroinflamación mayormente. Sí. 9 años allá, ¿tienes pensado volver o allá ya ves que te queda por allá? Pues me encanta Estados Unidos porque es una vida diferente, es una vida, yo como digo, están un poco tocados de rosca. Y yo creo que eso es lo que más nos gusta, la diferencia. Entonces, bueno, de momento, en 2 años adquiero la nacionalidad. Entonces, pues voy a intentar poder tener la doble nacionalidad española-estadounidense y, bueno, ahí me quedo. Ahora empiezo más, voy a probar el tema de la enseñanza porque me gusta también mucho hacer un híbrido, investigación y enseñanza. Entonces, bueno, se abre una nueva etapa que, si Dios quiere, pues
ahí me quedo todavía. Pero allá seguro que no tienen unas fiestas como las de aquí. No hay fiestas, no hay comida como la de aquí, no hay gente como la de aquí, pero hay otras cosas. Bueno, ¿sueles venir mucho o no? Pues era la primera vez que venía en fiestas, en verano, porque en verano allí se pasa muy bien, hay muchos conciertos, es como que el verano se pasa rápido. Vengo siempre en Navidades, porque las Navidades hay que vivirlas aquí en casa. Las únicas Navidades que me salté fueron las de COVID, porque estuvimos 2 años encerrados en Estados Unidos. Pero se pudo pasar. Bueno, entonces, ¿cómo vas a vivir las fiestas? ¿Tantos años fuera? Pues es gracioso porque les pregunté a mis amigas, le digo, ¿qué se hace? No me acordaba. Entonces, bueno, pues ahora me uniré con ellas al jaleo y tranquila. La verdad que no me gusta beber, no bebo. Entonces, pero pues la alegría es de otra manera. A redescubrir la fiesta. Eso es. Pues estamos con Ignacio Domínguez, alcalde de Funes, que ha ejercido de maestro de ceremonias durante toda esta primera parte del programa. Bueno, a punto de empezar las fiestas, supongo que nervioso. Bueno, no me gusta estar muy nervioso porque si no te equivocas más. Así que hay que estar un poco, además en mi pueblo, y hay que estar con la gente. Me gusta disfrutar de cada momento, con la gente, con los amigos. Al final, todos del pueblo, un alcalde tiene que estar con todos y lo que toque. Pues ahora toca hacer reconocimientos y estar con la gente en este sentido, y muy bien, estupendamente. Oye, a mí siempre me ha chocado aquí en Funes los reconocimientos, o sea, en deporte, en investigación, otros años igual, las asociaciones. Es un pueblo movido. Bueno, es un pueblo con muchísima asociación y que colabora muchísimo en el pueblo. El voluntariado es fundamental, que hace a un pueblo la esencia, y que es hacer las cosas gratis, desinteresadamente, por cariño a tu pueblo, es muy importante. Hoy, si se pagaría todo eso, esos servicios, pues no tendríamos dinero en cuanto a la colaboración de la gente. O sea, si, para todo contamos con la gente de Funes y la gente responde. Y eso es para estar orgulloso como alcalde y como ayuntamiento, y también intentamos corresponder como ayuntamiento a todas las asociaciones en todo lo que les hace falta, porque tiene que haber también cierta correspondencia, así que también ellos nos tienen a nosotros para lo que quieren, y hay muy buena armonía y equilibrio y trabajo conjunto. Oye, nada, estamos a 10 minutos más o menos de que empiecen las fiestas. ¿Cómo las vas a vivir una vez que se lance el cohete? Bueno, ¿muchas responsabilidades o disfruta? Sí, siempre hay muchas responsabilidades. Mira, en este momento me estoy acordando Marta de Estella, que hay que apoyarla porque intentas hacer unas fiestas para todo el mundo y que todo el mundo disfrute. Y que hay que dejar, en fiesta hay que dejar la política. Tenemos todo el año para hablar y reivindicar y tal. Entonces es triste, me da mucha tristeza cuando aparecen estos conflictos, porque cuando uno no tiene razón ni verdad, lo que hace es usar la violencia. Entonces eso hay que condenarlo siempre y denunciarlo. Y entonces, de parte del pueblo de Funes, del Ayuntamiento de Funes, del alcalde, todo nuestro apoyo a Marta, porque hacemos y preparamos las fiestas para todos y con toda la buena intención, para desconectar un poco de la política y tomarnos unas cañas o tomarnos unos gin tonics con todo el mundo. O sea, con todo el mundo es con todo el mundo, y disfrutar de las fiestas. O sea, que vamos a desconectar todas estas manifestaciones, todas esas tonterías que no sirven más que conflictos, y lo pagamos todos. Al final, quien ha pagado toda esta situación en este ha sido Estella. Entonces, ¿Ignacio, vas a desconectar o no? ¿O te toca trabajar? No, un alcalde no puede desconectar nunca. 24 horas, 365 días al año. Pero la clave está también tener un buen equipo de concejales que también se involucran al 100% y son súper, súper trabajadores, y ahí están en todos los frentes. Somos un buen equipo de fútbol, cada uno juega en su posición, y lo que se trata es de jugar y trabajar y ganar partidos, que es hacer bien las cosas. ¿Y en fiestas quién mete más goles de todo ese equipo? A ver, todos, cada uno hay que jugar en su posición, Hay delanteros que se les ve más, pero también atrás, los que están trabajando en la retaguardia, que apoyo logístico, que se llama. Al final trabajamos todo se hace en consenso, y todas las fiestas las hemos trabajado entre todos. Cada día está
dos concejales responsables del día y eso es importante. Bueno, y nos dejamos ya de responsabilidades. Eso aparte, ¿cuáles son tus actos favoritos de las fiestas? Bueno, los que participan más a gusto y no por responsabilidad. A ver, este es un momento muy bonito. Este es como las 12 campanadas en Nochevieja, ¿no? Hay un antes y un después. Pues aquí pasa igual. Aquí hay un antes y un después donde desaparece el reloj, desaparece lo ordinario, todo es extraordinario. Y luego también este y mañana la procesión con los cantos, la jota, la misa solemne. Bueno, pues son cosas muy emblemáticas de Funes que nos hacen emocionar también. Bueno, pues estamos ahora con el teniente alcalde, con Josean, que trabaja también en la comisión de festejos. Y bueno, cuéntanos un poco, que ¿tenemos alguna novedad este año o no? Bueno, sí que es verdad que la mayor novedad que tenemos es pues lo que siempre, nos juntamos con todas las asociaciones, preparamos unas fiestas para ellos y con ellos, siempre tomamos decisiones con ellos. Novedades importantes, en tema de ganadería, el último día vuelve a Riazu, que llevaba ya 2 o 3 años sin venir. Y luego, sobre todo, hemos dado una vuelta el Día del Niño, que era, bueno, llevamos años repitiendo muchísimas cosas, y bueno, hemos metido chocolatadas, hemos metido un cohete con bombas japonesas, luego va a haber diferentes actos con ganaderías específicas para los pequeños, y luego, sobre todo, pues muchas actividades para la gente joven. Tenemos una asociación que se llama 8 del 8, una asociación juvenil, que participamos mucho con ellos y hacemos pues diferentes non-stop, tardeos, vermut, bueno, va a haber un poco pues todo ese tipo de cosas. Bueno, a ti te ha tocado elaborar todo, pero algo que te haga especial ilusión, que te guste participar a ti. A ver, yo creo que el día más importante, yo creo que es hoy, el cohete, es un día que todo el mundo, es el primer día que todo el mundo tiene muchísimas ganas. Aquí el cohete, recepción de autoridades, luego todas las peñas con la charanga por el pueblo y luego por los bares. Es un día muy bonito, el día del cohete. Aquí estamos con Pachi, que se acaba de anudar el pañuelo ahora mismo. Sí. Acabas de tirar el cohete. ¿Tú siempre relacionado con la fiesta? Siempre, desde que tengo 15 años llevo. Yo, de hecho, la primera que vine aquí, yo siempre me tienen que corregir
porque eres concejal de cultura, pero yo siempre digo el de festejos, y que no es el de festejos. No, pero ya sabes, aquí trabajamos en comisiones todos. Estoy en cultura, estoy en festejos, urbanismo, todo lo que se mueve. Hay que ayudar, trabajar. Oye, ¿qué se siente qué sentiste cuando te enteraste que tú ibas a tirar el cohete? Pues me lo dijo y nació en el despacho y el primero digo, ¿pero me lo dices en serio? O sea, a mí no, hombre. Digo, mira, que a mí estas cosas no me van. A mí siempre me gusta estar atrás en la barrera. Dice, no, me lo dice, te toca a ti y es tu cohete. Entonces la alegría y la alegría que me dio, la subidón fue terrible. Bueno, ¿has pasado nervios? ¿Tenías ya pensado lo que ibas a decir? ¿Venía preparado, improvisado? Quería acordarme de cosas, había apuntado algo. Quería acordarme de mi hermano, que se fue hace un mes y lo tengo en la memoria y quería que este cohete fuera para él. Bueno, he dicho antes, siempre has estado ligado a las fiestas, más concretamente a la comparsa. Sí, 33 años bailando dentro de la reina. Este era mi momento, ahora salir a fajo, coger los gigantes y a bailar. Y ese era, así todos los 33 últimos años, disfrutando. No sé si es el acto que más te gusta a ti, los gigantes, o no. Con duda, los gigantes para mí son... Si no hay gigantes no habría fiesta, para mí. Son la parte más importante para mí de la fiesta, claro. Es la que he vivido yo toda mi vida. ¿Y ahora qué disfrutas más? Pues ahora disfrutar, salir con los amigos, ver la vuelta, ver la procesión. Y yo nunca he visto la procesión. ¿Te imaginas estar metido dentro del gigante y la ventanita? No ves nada. Ver bailar, ver cómo bailan ellos, ver cómo bailan mucho mejor de lo que bailamos nosotros. Hemos conseguido que suban los gigantes a la iglesia. Ver los espectáculos taurinos, que no los he visto tampoco. Y disfrutar de los amigos, sobre todo. Vas a llegar a todo, a todo, a todo. Espero llegar a todo, pero y si mi cuerpo me da. Pues nada, enhorabuena por este cohete y a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias, que disfrutéis. No sé si quieres decir algo. Sí, quiero decir a toda la gente que nos está viendo, venir a Funes, que este es un pueblo que merece la pena. Estamos aquí, recogemos a todo el que quiera venir. Esto es alegría, es paz, y venid a Funes, que os lo aconsejo. Bueno, pues ya ha empezado la fiesta. Aquí estamos, en blanco y rojo, ahora más rojo que blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo hay? Pues muy bien, súper a gusto. Muy bien. Sí, muy bien. Y súper bien. ¡Ya empezaron las fiestas! ¡Y a verlo todo! Hombre, no lo des todo el primer día, que te vas a quedar sin nada, ¿o no? ¿Se aguanta? No, se aguanta. Aquí, aunque muramos, se aguanta. Eso. ¿Cómo lo habéis empezado? Pues muy bien. Muy bien. Aunque nos da un poco de miedo por la rueda, porque nos vamos a caer. Pero bueno. Os iba a preguntar, ¿habéis entrado en la rueda o no? Un rato, un poco. No me cuenta, pero es que la gente se cae. Luego nos hemos agobiado. Bueno, contadnos un poco, ¿qué se puede hacer aquí en fiesta? ¿Nos han invitado a venir? ¿Qué es lo que más destaca? Ella es mi mamita o ella. Pero bueno, pues vacas, gigantes, procesiones, charanga todo el rato, música y pasarlo muy bien, la verdad. ¿Hasta qué hora? ¡Sin hora! No en esto. Sin hora, no en esto. Bueno, cuéntanos, solo pregunta por la canción de las fiestas, ¿tienes alguna favorita? ¡La patria salvaje! ¿Podéis cantármela un poco? ¿Eh? ¿Me la podéis cantar un poco? Veo cuando hay... ¡Patria salvaje! ¡En el peaje! ¡No pierdes sentido! ¡Hola, ¿Y la bebida de las fiestas? ¡Calimocho! Unanimidad en todo. Thank you.
Primer día de fiesta, cuéntanos cómo se viven las fiestas en Funes. Bueno, pues muy a gusto aquí, el primer día de fiestas de Funes. Hemos vivido el cohete, pero vamos a seguir viviendo todos, casi todos los días de fiestas de esta localidad, que con este ambiente, vamos, los vamos a disfrutar. Ya saben, seguimos aquí en las fiestas de la Merindad de blanco y rojo.